estás, debemos volver. Te adoraré, aquí estás, brando en mí. Te adoraré, milagros. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, aquí está, cantando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, aquí está, sanando mi corazón. Te adoraré. Aunque no pueda ver, estás ahogando. Aunque no pueda ver, estás ahogando. Siempre estás ahogando. Siempre estás ahogando. Aunque no pueda ver, estás ahogando. Aunque no pueda ver, estás ahogando. Siempre estás ahogando. Siempre estás ahogando. Aunque no puedo ver, estás ahogando. Aunque no pueda ver, estás ahogando. Siempre estás ahogando. Siempre estás ahogando. Aunque no pueda ver, estás ahogando. Aunque no pueda ver, estás ahogando. Siempre estás ahogando. Siempre estás, aquí estás. Tenemos poder. Te adoraré. Te adoraré, aquí estás, ahogando en mí. Te adoraré, milagroso, abres camino, ves promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Así eres tú, que está tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Ahora vamos a cantar esta canción, Our Valley. Donde vayas voy, donde está yo estoy, si te me ves tú, yo te sigo. Solo en ti, donde vayas voy,
Gracias por permitirnos un lugar y tiempo para adorar al Señor los domingos. Gracias por mantenernos a salvo durante una semana. Perdónanos que hubo muchas veces en que no vivimos según tu palabra, aunque siempre estamos en tu gracia. Oro para que uses este centro de misión, para que el reino y la voluntad del Señor se pueden hacer aquí en México. Por favor, llena al pastor Leira, quien entregará en Meseja hoy con el poder del Espíritu Santo. Ayuda a que la palabra de hoy sea poderosa y fortaleza a todo el mundo. Y bendice a todos los niños que adoran hoy con nosotros. Por favor, recibe nuestro servicio de adoración. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Vamos a ver la escritura en el libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 31. Nehemías, capítulo 3, versículo 31. Vamos a leer entonces todos juntos y dice la escritura: después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, entre la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías y estamos todavía en el capítulo 3 y hoy llegamos al versículo 31 ya, y vamos a ver justamente dos puertas, que la semana pasada no vimos una y una que vamos a enseñar hoy. Dos puertas, dos por uno hoy, ¿sí? Dos por el precio de uno, dos por la misma ofrenda. Así que vamos a aprender un poquito más de estas 10 puertas que estaban afuera de la ciudad, y después las otras dos semanas que vienen vamos a enseñar las otras dos que están dentro de la ciudad. Así que vamos a ver en el mapa las puertas de Jerusalén, y la primera puerta era la puerta de la oveja, la puerta de la oveja, y donde entraban los sacrificios para la adoración. La segunda era la puerta del pescado, la puerta que abastecía la comida para el pueblo, donde todo se abastecía, y también el símbolo del llamamiento del Señor, que nos llama a ser pescadores de hombres. Y la puerta vieja, que es la puerta de toda la enseñanza, la sana doctrina, desde el principio hasta el fin, que nunca cambia. Luego, la puerta del valle, la puerta de la humillación, porque la palabra nos contrista, nos habla nuestro corazón, nos muestra nuestro pecado, y nosotros tenemos que humillarnos y aceptar que necesitamos de Dios. Y allí es donde nosotros vamos a batallar esas luchas en una nueva vida que Dios nos está presentando. Luego está la puerta del muladar, la puerta de la basura, que es la puerta donde nosotros reconocemos nuestro pecado diariamente y sabemos que no tenemos que guardarlo, sino botarlo de nuestro corazón. Resentimiento, amargura, rencores, todas esas cosas que no nos ayudan, el orgullo, la avaricia, todas esas cosas que nos hacen, en vez de reflejar la gloria de Dios, en vez de reflejar la imagen del Padre, nos hacen reflejar la imagen del diablo. La imagen de Satanás, que él no quiere que el amor de Dios fluya. Luego está la puerta de la fuente, que es la puerta de la llenura del Espíritu Santo. Es la fuente de agua viva que abastece al rey y a su familia, y nosotros como hijos del rey, como hijos de Dios, tenemos acceso ya a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Luego está la puerta de las aguas, que es la palabra de Dios, que es la que nos limpia, que es la que nos purifica, que es la que nos santifica. Cada vez que venimos a la iglesia, ya por escuchar la palabra somos santificados, dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por eso que nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos hacer nada para ser santos, pero es Dios quien nos santifica a través del lavamiento de su palabra, que es como agua viva. Y luego está la puerta de los caballos, que es la puerta de la guerra espiritual. Porque sabemos que como hijos de Dios también tenemos el enemigo de Dios, que es el diablo. Y él no quiere que nosotros seamos libres, que seamos prosperados, que seamos perdonados, que seamos amados. Sino él quiere amargarnos la vida, hacernos la vida imposible, hacer que nuestro ministerio fracase y que todo nos salga mal. Por eso que tenemos que estar conscientes de la puerta de los caballos, que es la puerta a la guerra. Y como armamento de nuestras milicias, tenemos la palabra de Dios y el escudo de la fe, la espada del Espíritu, tenemos las sandalias del Evangelio para poder hacer frente al enemigo y poder hacer frente a todo lo que cause daño a nuestro espíritu, a nuestra alma, para nuestra salvación. Hoy vamos a ver las dos últimas puertas, la puerta oriental y la puerta de inspección o la puerta del juicio. Así que, ¿de qué se tratan estas dos puertas? Vamos entonces a volver al capítulo 3 de Nehemías, el versículo 29. ¿Sí? Ahí, si quieren, podemos prestarse una Biblia aquí en el centro. Y dice la Escritura en el versículo 29: después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después restauró Sehemías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Sí. Entonces había una puerta oriental. ¿Cuál es esa puerta? Esa puerta es la puerta
que da justamente, como dice su nombre, al oriente de la ciudad, la parte oriental, o sea, al este, ¿sí? El occidente es el oeste, oriente es el este, occidente es el oeste. Entonces esta puerta da al este de la ciudad, y quien construyó esta puerta dice que se llamaba Semaías, que su nombre significa oído por Dios. O sea, que era una persona que Dios escuchaba sus oraciones. Era una persona que estaba hablando con Dios. Su nombre significa yo hablo con Dios. Imagínense que todo el mundo le conozca a usted como una persona que habla con Dios. Sí, los pastores somos personas que la gente sabe que Dios nos escucha porque tenemos horas de oración. Pasamos orando, nuestro trabajo es la oración. ¿Sí? No como otras personas que están muy ocupadas, quizás no tienen tiempo, pero yo estoy constantemente, mientras limpio, mientras hago muchas cosas, conversando con Dios. Entonces me siento que Dios me escucha, me oye, y por eso que me responde a mis peticiones. Y Semaías era una persona así, que se sentía oída por Dios. Ella era una persona que anhelaba que Dios regresara, y justamente reconstruyó esta puerta sintiendo la necesidad que Dios vuelva. ¿Por qué? Porque esta es la puerta, proféticamente hablando, de la venida del Señor Jesús, de la venida del Mesías, mejor dicho, porque ellos no lo conocían como el Señor Jesús, nosotros sí sabemos que se llamaba Jesús, pero ellos anhelaban el regreso del Mesías, o la venida del Mesías. Entonces esta puerta estaba relacionada para ellos con la venida del Mesías, pero para nosotros ya ha venido el Mesías. Por eso para nosotros reconstruir esta puerta en nuestra vida es esperar la segunda venida del Señor. Déjenme preguntarles, ¿ustedes están esperando la segunda venida del Señor? ¿Quisieran que el Señor venga hoy? ¿Están listos para que el Señor venga hoy? Dicen, no, 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 Señor, ven mañana porque justamente tengo una cita con el doctor. Hoy tengo una cita con una señora, un señor que me iba a hacer un contrato, que me iba a pagar. No, mejor no vengas hoy, Señor. ¿Cuántos estamos listos para y cuántos queremos que el Señor venga hoy? ¿Sí? No, Señor, mejor ven hasta que termine mi primaria. Ven hasta que termine mi universidad. Ven hasta que termine de ahorrar para mis hijos. Pero si el Señor ya viene, ¿para qué necesitamos todo eso? Desde el día que el Señor venga, todas las cosas van a ser hechas nuevas. Todo lo que nosotros hayamos hecho, construido, reconstruido, no sirve para nada. Entonces, ¿realmente estamos anhelando la segunda venida del Señor? Por eso que en nuestra vida de fe tenemos que construir esta puerta oriental. Reconocer que en cualquier momento puede llegar, incluso en este mismo servicio, no lo sabemos. ¿Sí? Y tenemos que estar preparados. Cuando dice la Escritura que cuando el Señor venga, Él pondrá sus pies en el monte de los Olivos, que es el monte que está en Jerusalén, donde Él justamente partió hacia el cielo, según Hechos 1, versículo 9 al 12. Entonces esta puerta oriental nos enseña y nos exhorta a esperar y esperar al Señor en santidad, proclamando el reino de Dios y animando a la iglesia a no dejar de congregarse, ¿sí? No debemos dejar de congregar, no debemos dejar de guardar el domingo. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Y sí, estamos muy ocupados haciendo otras cosas, entonces no estamos amando y anhelando la segunda venida del Señor, y quizás estamos con muchos compromisos el domingo y pensamos que, no, ¿de qué sirve congregarse si el Señor va a demorar más? No, tenemos que estar nosotros preparados a su segunda venida. Y dice la profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 44, Ezequiel 44, versículo 1 y 2, dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Esta es la profecía que Dios le dio a Ezequiel, que la puerta oriental, la que estamos hablando hoy, estará cerrada porque Dios ya entró por ella. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Esta profecía fue dada a Ezequiel antes que naciera Jesús, ¿sí? Antes que viniera el Señor Jesús.
Y le dijo que esta puerta va a estar cerrada, no se va a abrir porque ya el Señor pasó, tiempo pasado. Ya el Señor entró por ella, dice la Escritura. Entonces, esta profecía se cumple ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús vino a la tierra. Cuando el Señor Jesús vino, Él entró por la puerta oriental y todo el mundo pusieron palmas en la entrada y cantaban, ¡Hosanna, Hosanna, el Hijo de Dios! Ese día el Señor entró por esta puerta oriental y desde allí no volvió a salir. ¿Por qué? Porque fue crucificado esa semana. ¿Recuerdan? Ya no volvió el Señor a salir por esa puerta. Se quedó en Jerusalén toda esa semana y allí murió. Salió para ir al Calvario. Pero fue la última vez que pasó por esta puerta oriental. Entonces, dice la historia que en el año 70 después de Cristo, los romanos, ellos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y dejaron la ciudad vacía, desolada. Entonces los árabes vecinos, los que estaban allí, los árabes, ellos comenzaron a construir sus edificios musulmanes, sus mezquitas, y por ello ellos cerraron, dice la historia, en el año 810 después de Cristo, ya cuando estaba la religión musulmán, la puerta oriental, la sellaron, la cerraron, ¿sí? Está cerrada, ¿sí? Y dice que los musulmanes le pusieron a esta puerta, que son dos arcos, ¿sí? Dos arcos, le pusieron nombre. Y uno de los nombres de una puerta es Puerta de Arrepentimiento y la otra, el nombre Puerta de Misericordia. ¿Sí? Los musulmanes pusieron este nombre, no los cristianos. Pero sin embargo, estas puertas están selladas, están cerradas, como ven allí. ¿Sí? Pueden ir a Jerusalén y van a ver ahí esa fotografía. Entonces, aunque los musulmanes en ese tiempo la sellaron y le pusieron nombres, significan para nosotros también una forma de entender, de meditar, que nosotros necesitamos, mientras esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, arrepentimiento y misericordia. ¿Sí? Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y toda la misericordia de Dios, todo el amor de Dios, hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque aunque confesamos nuestros pecados, seguimos pecando, y si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos aquí. Zacarías, otro profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 14, versículo 15, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, en que está enfrente de Jerusalén al oriente, o sea, al frente de esta puerta. Allí, ahí está. Los pies del Señor pondrán su presencia en el monte de los Olivos. Luego Mateo, capítulo 24, versículo 27, el Señor Jesús mismo dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? El Señor Jesús mismo dijo que será su venida como un relámpago que sale del oriente hasta el occidente. O sea, una luz que va a cegar a todos y todo el mundo lo va a ver. Aunque sea de noche, va a salir como un relámpago que va a aparecer todo como un día. Por eso que nosotros tenemos que esperar con anhelo y con amor la venida del Señor. Realmente usted espera la venida del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo está diciendo a su discípulo Timoteo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Va a haber un premio, va a haber coronas, va a haber galardones, van a haber talentos que se van a repartir, se van a dar cuando venga el Señor. ¿Pero a quiénes? A quienes aman su venida, a quienes están preparados y quieren que el Señor venga. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer mientras que el Señor regresa? ¿Cómo tenemos que esperar la segunda venida? ¿Qué debemos nosotros hacer mientras tanto? El Señor mismo nos da la respuesta en Lucas capítulo 19,
versículo 12 al 13. El Señor dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que ven. Entonces, ¿qué hay que hacer entre tanto que el Señor venga? ¿Qué dice ahí la palabra? Negociar. Hay que negociar mientras el Señor venga. Uy, alguien dirá, qué bueno, entonces pastor, me voy ahorita del servicio y me pongo a hacer mis ventas. No es ese negocio. No es el negocio suyo, sino los negocios del Padre. Los que usted tiene que negociar. Cuando Jesús tenía así la edad de Ariel y la edad de aquí, de los niños, 11 años más o menos, fue llevado a Jerusalén, se perdió por 3 días. 3 días su papá y su mamá estaban buscándolo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Lo han visto a Jesús? Nadie había visto a Jesús. ¿Dónde se había metido Jesús? Dice que después de 3 días lo encontraron en el templo, conversando, discutiendo con los maestros de la ley. Muchachito así como tú, estudiando la Biblia con los maestros, haciéndoles preguntas y contestándoles, y se asombraban. Y cuando llegó su mamá le dijo, ¿no sabías que te estábamos buscando tu papá y yo por 3 días? ¿Y qué le contestó? Mujer, ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Así de mero, mero. Se le puso de pechito así a su mamá. ¿No sabías que en los negocios de mi padre tengo que estar? ¿Cuál era el negocio de papá? ¿De José, el esposo de María? No, del Padre que está en los cielos. En esos negocios tenemos que nosotros estar, negociar mientras tanto que el Señor venga, dice la Escritura. Por eso que en versículo 37, el capítulo 12, Lucas dice, bienaventurados aquellos siervos a cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hasta que se siente a la mesa vendrá a servirles. Bienaventurados los siervos que estén velando, que estén guardando, que estén esperando, porque ellos estarán listos para sentarse a la mesa con su Señor. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra negociar significa ocuparse de algo. ¿Sí? Hay muchos en la iglesia que simplemente ocupan un asiento. Hay muchos en la iglesia, perdón, sí, en este mundo, que ocupan un cargo político, que ocupan un título, una responsabilidad, pero no se ocupan de ese cargo. Ocupan un cargo, pero no se ocupan de ese cargo. Ocupan un asiento en la silla, pero no se ocupan de la iglesia. Yo no quiero que usted venga a ocupar un asiento. Yo quiero que usted venga a ocuparse de los negocios del Padre. ¿Y cuáles son esos negocios? Es dar y compartir el amor de Dios a toda criatura. Que todos sean salvos por la fe. Que los hermanos se reconcilien unos a otros. Que el perdón de Dios fluya en nuestro interior y seamos sanados. Y que todos vean la gloria de Dios. En esos negocios tenemos que ocuparnos. Por eso que aquí la palabra ocupar significa tomar un territorio, conquistar. Y tenemos que ocupar esos corazones que están vacíos, que están ocupados por el diablo. Tenemos que sacarlo de ahí y echarlo fuera en el nombre de Jesús y ocuparlo con el Espíritu Santo. Por eso que esta parábola de los talentos nos habla de cómo esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso el Señor mismo dijo en Mateo 25, versículo 14 al 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, ¿verdad? Y les entregó bienes, y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A uno le dio 1 talento, a otro le dio 2 talentos, y al otro le dio 5 talentos. Sabemos la historia, ¿verdad? ¿Conocen la historia? La historia dice que el que recibió 5 talentos ganó otros 5 más. Y el Señor vino y le dijo, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. El que recibió 2 talentos, recibió 2 talentos más. Y también recibió el mismo elogio. Bien, siervo fiel,
ven, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que recibió un talento, ¿qué hizo? Lo guardó, dice. Y le dijo, Señor, aquí está tu monedita, aquí está tu talento. Yo sabía que tú eres un hombre justo y temeroso, por eso tuve miedo y lo guardé y aquí te lo devuelvo. ¿Y qué le dijo el Señor? Perezoso, siervo malo, por lo menos lo hubieras puesto al banco para ganar intereses. No sabes negociar, así de flojo eres. No porque no supiera negociar, sino que no quería hacer nada con ese talento. ¿Y cuántos talentos tenemos nosotros para servir al Señor? Yo le hice la pregunta a mis hijos la semana pasada. Dice, ah, yo sé bailar, dice Ariel. Joel dice, ah, yo sé cantar. Entonces, Mero, ¿qué haces aquí? Sentado, ocupando un asiento, no te ocupas de los negocios de tu padre. Y por eso que Joel salió hoy a cantar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus talentos para servir al Señor? ¿Cómo vamos a dedicarnos esta semana a servir a nuestro Padre? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Dice la Escritura que al que tenía un talento, se le quitó y se lo dio ¿a quién? Al que tenía 5 talentos, que ahora ya son 10. O sea, el que tenía 5 ganó 5, más 1, son 11 talentos. Ahora, cualquiera diría, pero ¿por qué no le dio al que tenía 4? Por lo menos para que haga más parejo, ¿no? La cosa. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que al que tiene más, al que más tiene, más se le va a dar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, tiene el corazón de multiplicar, de dar más y de darlo todo al Señor. Entonces el que tenía 5 hubiera simplemente con 1 más hecho 6 y bastaba. Pero él hizo 5 más, duplicó la apuesta. Y por eso el Señor, viendo ese corazón de dar todo al Señor, le dio 1 más. ¿Qué son los talentos? Son oportunidades que Dios nos da. ¿Cuántas oportunidades tenemos nosotros para servir al Señor? ¿Cuántas oportunidades Dios me ha dado la semana pasada para hablarle a alguien de Cristo, para decirle, tú sabes que tienes una iglesia aquí que te puede alimentar, ayudar, te puede dar también esa paz que necesitas, un encuentro con el Señor? O decirle, hermano, tú no tienes la vida perdida, hay otra vida. Hay salvación. Si tu vida está perdida, hay salvación para ti. Solamente necesitas de Cristo. ¿Y por qué no? Hacer buenas obras también. Ayudar a los necesitados. Darle alimento a los pobres. Darle vestido al que necesita, dice la Escritura. Visitar a los enfermos. Sí, hay muchas, muchas obras por hacer. Pero la cuestión está, queremos dar nuestro talento para servir al Señor. Entonces no seamos como el Señor dijo en el versículo 24 y 25, siervo malo, ni negligente. Esperemos la segunda venida del Señor Jesús, pero esperémosla de tal forma que no seamos avergonzados en ese día. Primera de Juan 2, 27 y 28 dice, porque la unción de que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es y no es mentira, según ella os he enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En su venida no seamos avergonzados, no nos alejemos avergonzados. Segunda de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen la por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que esta puerta del oriente es la puerta del arrepentimiento, es la puerta de esperar la segunda venida del Señor, es la puerta de recibir misericordia hasta que el Señor venga usando nuestros talentos, negociándolos para que otros puedan ser salvos. La última puerta, la puerta del juicio. Nehemías 3:31 dice, después él restauró Malquías, hijo de platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, frente de la puerta del juicio hasta la sala de la esquina. Esta puerta también se llama la puerta de inspección. La puerta del juicio se llama la puerta de inspección.
Yo como viajero tengo que pasar muchas veces por inspecciones cuando entro a un país, inspecciones migratorias. No. Y siempre, aunque tengo todo en regla, siempre hay nerviosismo, me sudan las manos. No sé qué me va a sacar algo que de repente falla, ¿no? Entonces, pienso mucho todas lo que podría pasar si no entro a ese país, ¿no? Si no luego entrar a México, ¿qué pasaría? Si me dan una semana o dos o menos de lo que yo pensaba, ¿no? Todas esas cosas nos hacen poner nerviosos. Es la puerta de la inspección, ahí en migraciones. Cuando entré a Estados Unidos también, ¿no? ¿Por qué viene aquí? ¿Por qué regresó a Estados Unidos? Vine aquí en julio en México, de Estados Unidos, bueno, entré porque estaba de vacaciones, y vine para México 5 días, regresé nuevamente a Estados Unidos y me dice, ¡oh! ¿Otra vez por acá? Y yo decía, ¿y usted cómo sabe que yo vine otra vez? Me dice, porque aquí está mi firma. Usted vino a esta misma puerta y yo la atendí. ¡Ay! Y yo me dice, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me gusto de verlo otra vez. Sí, ¿no? ¿Qué así son las cosas, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Me atendió la misma persona. Cuando regresé en agosto, ya con mi familia, entonces tuvimos que pasamos migraciones aquí en el aeropuerto de México, pero teníamos que pasar por inspección de las maletas y veníamos cargando 2 maletas cada uno, 8 maletas. Imagínense, ya todos nos estaban mirando, y esas maletas grandes, así de 20 kilos, ¿no? Entonces, 2, 4, 6, 8, subiendo las carros, yo le digo, yo le empujo una, yo empujo la otra, y todos nos miramos diciendo, ¿qué traen ahí? A un costado, y abrir las maletas. Y justo que abran las maletas, entonces ya comenzaron a inspeccionarlas y yo, este es el que me atendió en julio. Yo le digo, hola, ¿cómo está? Le digo, ¿cómo le va? Y me mira, ah, sí, muy bien. ¿Se acuerda que usted me atendió en julio y me abrió las maletas en julio? Porque también en julio había venido y me abrió las maletas y le dije que venía de Corea y todo. Ah, usted es el coreano. Me dice, sí, otra vez aquí por México. ¿Y qué hace acá? Es que ahora viene con mi familia, le digo. Ah, sí, por eso que trae tantas maletas. Y comenzó a abrir, a inspeccionar, y eran 8. Y abrió la una, abrió la otra, y como vio que eran las mismas cosas, ya sé que usted viene de paseo, así que ya no me revisó las otras 6, por si acaso, pásele nomás, me dijo, ¿no? Entonces, ya uno, como decimos en mi país, uno canchero ya, entonces entra, ¿no? Con confianza, porque ya sabe que está entrando seguro, ¿no? Tenía un amigo en Corea, peruano, que él viajaba mucho de Perú a Corea, de Corea a Perú, y tenía él también un accidente en el rostro, su rostro estaba cortado, entonces tenía una cara así medio malandro, ¿no? Medio que asustaba así de gánster, y los policías siempre en migraciones lo miraban como sospechoso, ¿no? Entonces ya dice que la primera vez que él entró a la puerta de inspección de migraciones, lo enviaron a la oficina, le revisaron todos sus documentos, tenía todo en regla y lo dejaron salir, entrar al país, mejor dicho. Pero en la tercera vez pasó lo mismo también. Entonces ya dice que a la tercera, ya él se puso ya, como había estado muchos años en Corea, ya hablaba un poquito en coreano. Entonces ya que en la tercera que él entró y le dijeron, pase, ya sabía que le iban a decir que pase a la oficina, a que lo inspeccione. Entonces dice que él ya entraba, ¡añoseo, añoseo, añoseo! Saludando a todo el mundo, como si entrara en su casa. Y todo el mundo lo miraba, ¡añoseo, añoseo! Saludando el Corea, buenos días, buenas tardes, ¿no? Lo miran como diciendo, ¿y este quién es? Entonces él ya se sentía seguro porque, revíseme, inspeccióneme todo lo que sea, porque yo estoy listo para entrar, no tengo nada que temer. Y entonces nosotros, si hoy entráramos en la puerta de inspección, la puerta del juicio de Dios, que es el juicio final, como le conocemos, en su segunda venida, ¿estaríamos listos para pasar la inspección? ¿Cuáles preguntas nos haría el Señor? O como dice la tradición, San Pedro, ¿no? Ahí en la puerta. A ver, hijito, ¿para qué has venido aquí? Tú eres del otro lado, ¿no? ¿No? ¿Realmente estamos listos para ser inspeccionados?
para que el Señor nos deje entrar al cielo? ¿Cuál es la condición? Romanos 14, 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, dice la Escritura. Next. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. O sea que nadie se salva. Todos vamos a pasar por esta puerta del juicio. Luego 2 Corintios 5, 10 dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos vamos a pasar, sí, pero unos para ser juzgados y otros para recibir recompensa. Sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho, vamos a pasar por esta puerta. O sea, yo tengo que pasar por puertas de migraciones, aunque sea una persona buena o aunque sea un criminal, tengo que pasar por la puerta de migraciones si voy a entrar a Estados Unidos, si voy a entrar a Corea, si voy a entrar a México, sin falta, sea bueno o sea malo, tengo que pasar por esta puerta de inspección. Y nosotros sin falta vamos a pasar por esta puerta. Pero dice el Salmo 118, versículos 19 y 20, abridme las puertas de la justicia. Entraré por ella, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Entonces no tenemos que tener temor. Entremos, porque ya nosotros, por creer en el Señor, por creer en su palabra, por creer en su segunda venida, por creer en su justicia, somos justos. Como dice hace un momento, nosotros no nos hacemos justos, nosotros no nos hacemos santos por nosotros mismos. Es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos santifica. Y por eso tenemos confianza. Pero mientras esperamos que el Señor venga, mientras pasamos por esta puerta de migraciones del cielo, por esta puerta de inspección del juicio de Dios, ¿qué tenemos que hacer? 8 cosas yo quiero compartirles esta mañana para terminar. Primero, evite juzgar a otros. No se ponga de juez usted. Usted no es el juez. Jesús es el juez. Él vendrá a juzgar a los vivos, a los muertos. Usted no. No se ponga a juzgar a otros. 1 Corintios 4, 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Segundo, renuncie al pecado en su vida. 1 Juan 3, 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Así que tenemos que buscar el camino de justicia, el camino de santidad, no el camino del pecado. Sin falta vamos a pecar, pero no por intención, sino por debilidad. No es que yo voy a buscar el pecado, caigo en pecado, ¿por qué? Porque ya no pude resistir la tentación, pero no me voy a poner a buscar dónde hay ocasiones de pecar. Tercero, responda espiritualmente a la vida. Colosenses 3:1-3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces busquemos todo lo que sea para vida eterna. Cuarto, recordar la cena del Señor. 1 Corintios 11, 26 dice: así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. O sea, participar de la comunión unos con otros. Esto, relacionarse unos con otros en amor. 1 Tesalonicenses 3, 12, 13 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor para unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irrepensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Séptimo, consolar a los afligidos. Tesalonicenses 4, 18, y por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, traer consuelo. Luego, consagrarnos al ministerio. 2 Timoteo 4,
1:2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Luego, permanecer firmes. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Alcanzar a los perdidos. Judas 1:22-23 dice: conservaos en el amor de Dios. A algunos de los que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; de otros tener misericordia con temor. Y por último, evitad descuidar a la iglesia. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. ¿Cuál día? La segunda venida. No debemos descuidar la iglesia. Hace muchos años yo conocí a un pastor que fue fundador de la Cruzada Estudiantil de Corea, KCCC. Y él, ya muy anciano, como el pastor Shin, que también es muy anciano, 90 años, en ese tiempo todavía estaba vivo, ese pastor Kim nos reunió en una reunión de pastores, así muy informal. Y allí en el elevador, mientras íbamos hacia la reunión, nos cruzamos, nos saludamos, y él recitó estas palabras que Martín Lutero una vez dijo: vivid como si Cristo hubiera muerto ayer, como si Cristo hubiera resucitado hoy, y como si Cristo regresara mañana. Esas fueron sus últimas palabras, de este famoso pastor coreano, fundador de la Cruzada Estudiantil de Corea. Vivid como si Cristo hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy, y como si fuera a venir mañana. Esas palabras, que también las dijo primeramente Martín Lutero, están en mi corazón. Y ahora yo vivo de esa forma. Porque todo lo que podamos hacer en este mundo, de nada nos va a servir. Y no lo vamos a poder llevar al cielo. Simplemente nuestra alma y el carácter que hemos formado en ella, eso sí llevaremos al cielo. Y el Señor quiere que construyamos nuestra alma, nuestro carácter, fortaleciendo con murallas y con puertas espirituales que estamos estudiando. La puerta de la abeja, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta de inspección. Si estamos conscientes de eso, entonces el Señor vendrá y nos dirá: bien, siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Hermanos, no dejemos de congregarnos. Hebreos 10:24-25 dice: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulémonos al amor y a las buenas obras hasta que el Señor Jesús venga. Porque el Señor está cerca, y su venida también. Y aunque se demore 1000 años más, vivamos como si fuera a venir mañana. ¿Por qué? Porque sea el momento que nosotros partamos de este mundo a la eternidad, el Señor estará con nosotros en el día de juicio, como nuestro abogado, como nuestro defensor delante del acusador, que es Satanás, el diablo. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, porque tú nos has traído, Señor, a escuchar tu palabra, a entender que tenemos que pasar por las puertas que tú has levantado, para que nosotros seamos fieles a ti, usando nuestros talentos, usando nuestras vidas, nuestras manos, nuestros pies, nuestros corazones, para servirte y ponerlos en práctica en los negocios de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de este llamado, dignos de esta misión, y dignos de
ser hijos tuyos. Señor, ayúdanos a conocer demás, a dar a conocer a otros quién eres tú, y a que todos podamos entrar por la puerta grande del cielo como personas justificadas, santas y salvadas por la sangre de Cristo Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, guía, inspiración, poder y unción del Espíritu Santo, llene nuestros corazones esperando la segunda venida de nuestro Señor y los juicios de inspección que vendrán a nosotros los que amamos su segunda venida desde ahora y para siempre. Amén. Amén.